Comillas es un municipio y una villa de la comunidad autónoma de Cantabria, España. Está situada en la comarca de la costa occidental y limita al norte con el mar Cantábrico. Comillas tiene varios edificios medievales y barrocos, donde las obras de Gaudí y las de Domenech son visibles por toda la villa. Comillas es el pueblo de Cantabria que alberga un mayor patrimonio arquitectónico de la provincia. La Campa de Sobrellanos es el parque de Comillas. Se encuentra frente al Palacio de Sobrellanos y la Capilla Panteón. El Palacio de Sobrellano del Marqués de Comillas es un conjunto histórico y al lado de él se encuentra la Capilla Panteón, que es del estilo gótico, parecido a una catedral en miniatura. Esta es una casona típica de Comillas. Todo su casco antiguo, con sus edificios de estilo arquitectónico único y sus calles empedradas, ha sido designado conjunto histórico-artístico. El Capricho de Gaudí es una residencia de verano, parecida a una casa de muñecas, obra realizada entre 1883 y 1885, que es la obra del genial arquitecto catalán. Comillas fue la primera localidad de España en tener luz eléctrica, patentada por Thomas Edison en 1879. En la Plaza de los Tres Caños se encuentra el Palacete del Conde Orgaz. La iglesia de San Cristóbal está ubicada en el centro de la villa. El ayuntamiento de Comillas lo podemos encontrar en la Fuente de los Tres Caños. Corro San Pedro es donde se encuentra la casona de 1724, que presenta el escudo de los Sánchez de Cueto. Comillas es la localidad con más edificios de importancia del modernismo, detrás de Barcelona y Reus. Comillas, desde el siglo XIX y XX, a su tradicional carácter marinero se le unió ser el lugar de veraneo de la familia real española y de muchas familias que la prefieren para veranear. El Ángel Exterminador, realizado en mármol, en 1895 es el símbolo de Comillas y está situado en una de las ruinas de la iglesia medieval gótica. Su paisaje de colinas verdes y de fondo el mar Cantábrico hacen de Comillas un lugar de gran atractivo.